Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Amigos, buenas noticias para Colombia porque Falcao García anota con Rayo Vallecano y ahora Dubán Zapata prácticamente a la misma hora anota doblete con Atalanta, que juega en la Serie A ante el Sampdoria. Amigos, esto dice la prensa acerca de la actuación del toro Dubán Zapata, que anda finito. Esperamos que esté así con la Selección Colombia para la doble fecha eliminatorias que se viene. Y estos son los datos que nos dejan la Serie A, porque el delantero colombiano Dubán Zapata ha logrado anotar 6 goles y dar 2 asistencias en 8 partidos disputados esta temporada en la Serie A con el Atalanta. No es ni comparación con la anterior temporada Dubán Zapata, pero poco a poco va cogiendo su nivel. Esperemos que también Muriel marque y retome su nivel para que esté finito con Colombia. Y esto dice la prensa inglesa acerca de Dubán Zapata. Dubán Zapata ha marcado 6 goles y ha dado 2 asistencias con Atalanta. Ha anotado 2 goles en el espacio de 4 minutos contra su antiguo club. Estamos hablando de Sampdoria, para poner a su equipo por delante después de que iba perdiendo un gol abajo. Esto dice por su parte el diario La Gazzetta dello Sport desde Italia. En ese momento no termina el compromiso, lo gana Atalanta 1-2. Esperemos que así termine con triunfo de Atalanta. Y Dubán Zapata saca a Ilicic, el esloveno pierde el control. Ahí están los diarios de Italia. Seguimos en Italia con otro diario importantísimo de ese país. Se trata del diario Corriere dello Sport, así es, diario grande. Y le dedica esta portada con la imagen de Dubán Zapata. Dubán Zapata lo revierte en apenas 4 minutos. Por su parte, ESPN Colombia, protagonista en el triunfo parcial de Atalanta. En el primer partido, Dubán Zapata anota el segundo en la remontada de los de Bergamo 1-2 ante la Sampdoria por la fecha 10. Me acabo de dar cuenta que parece que el primer gol que anotó Dubán Zapata no se lo dieron a él, parece que se lo dieron autogol, ya que tenía un cabezazo, iba para dentro del balón y como que le ataca, lo alcanza a tocar un defensor. Hay que ver a quién le dan el gol finalmente. Y mi gente, yo me despido con Blog Deportivo. Video de cabeza a guardar, así es, el doblete de Dubán Zapata en el partido Atalanta contra Sampdoria. Amigos, eso es todo por el momento, no olvides darle un hermoso me gusta a este video. Si es nuevo, no importa, suscríbete al canal, activa esa campanita y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, chao chao.